Hola familia, tu cosmopolita. Y hola a ti. Sí, tú que estás ahí, ¿cómo estás? Espero que estés bien, bastante bien. Hoy te presento 10 cosas extrañas que hacían las madres en la antigüedad. Número 10. No usaban agua y jabón para bañar a los bebés. De hecho, se consideraba que el agua podía ser peligrosa, debido a que en esa época no contenía cloro, por lo cual estaba infectada de bacterias. Además, se creía que las madres podían distraerse y ahogar a sus hijos. Por eso utilizaban manteca de cerdo, aceite de oliva o mantequilla para limpiar a sus bebés. Y solo usaban agua en caso de que el niño ya estuviera bastante sucio. Número 9. Antes, se tenía la creencia de que las enfermedades del estómago, como la diarrea, se debían a que el niño todavía no había aprendido a ir al baño. Por esta razón, todos los niños mayores de un año pasaban largas horas sentados en sus vasinicas, hasta que se acostumbraran a avisar cuando tenían ganas de hacer sus necesidades. Según la creencia, un niño que sabía ir al baño no se enfermaba del estómago. Número 8. No les daban de beber agua pura. Esto fue muy común durante la Edad Media, ya que el agua que se usaba estaba repleta de enfermedades. Y debido a que no existían medicamentos como los antibióticos, los niños pequeños podían llegar a morir por tomar agua sucia. Así que para evitar esto, les daban a los niños cerveza o ginebra, que en ese tiempo contenía mucho menos alcohol y además era muy barata. Obvio, esto no era algo muy bueno para los pequeños. Número 7. Envolvían a los bebés completamente. Se pensaba que esto ayudaba a proteger al bebé y mantenerlo calientito. Además, era mucho más fácil transportarlo. Sin embargo, hoy se sabe que esto es muy malo para los niños, ya que no les permite moverse con libertad ni respirar bien. Además, tenerlos todo el tiempo envueltos provocaba muchas veces la muerte de cuna, que consiste en que el bebé simplemente dejara de respirar mientras estaba dormido, y esto provocaba que muriera. Número 6. No les daban amor. Esta creencia comenzó en 1916, cuando el psicólogo John Watson dijo que las muestras de afecto arruinarían los nervios del bebé. Esto provocó que las mujeres con niños pequeños los dejaran llorar durante horas. E incluso por el contrario, algunas madres golpeaban a sus hijos cuando estos estaban tristes o asustados. Afortunadamente, las creencias han cambiado, y hoy en día los expertos opinan que esto no es bueno para los niños, ya que necesitan de amor para poder crecer mentalmente sanos. Número 5. Los sacaban afuera en jaulas. En 1930, una compañía de electrodomésticos creó las jaulas para bebés. Estas jaulas se fijaban en las ventanas de los departamentos sin importar qué tan altos estuvieran, y así los bebés podrían salir a tomar aire fresco y disfrutar de un baño de sol, sin que las mujeres tuvieran que salir a la calle. ¿Te imaginas ver en este momento a niños colgados encerrados en jaulas? Bastante creepy, ¿no? Número 4. Los amamantaban menos de 9 meses. Muchos doctores de la antigüedad pensaban que si un bebé era amamantado más de los 9 meses, podía enfermarse del cerebro, debido al esfuerzo que hacían al succionar la leche. También se pensaba que las mujeres que amamantaban a sus hijos por más tiempo se quedaban ciegas. Hoy en día, se sabe que esto es completamente falso, y que incluso es bueno para la salud de los bebés y de las mujeres amamantar a los pequeños, ya que la leche aporta los nutrientes que necesitan los bebés y ayudan a prevenir el cáncer de mama en las mujeres. Ahora bien, el tiempo recomendado por los médicos es de aproximadamente un año y medio, pero esto todavía está en discusión, ya que algunas asociaciones dicen que no existe un límite de tiempo estimado, y cada caso es completamente diferente. Número 3. Nunca regañaban a sus hijos. Hubo una época en que, no importando lo que hicieran, las mujeres no tenían derecho o autoridad en la decisión de la casa, por lo cual muchas mujeres debían esperar hasta la llegada de sus esposos para darles una lista de las travesuras de sus pequeños. Es así como el padre se convirtió en un símbolo de autoridad y de miedo, y la madre se vio como alguien amorosa y paciente. Número 2. Los prometían en matrimonio. Esto era algo muy común de las familias adineradas, ya que la fortuna se consideraba una bendición familiar, y por eso las familias debían unir a sus hijos con otras familias mucho más ricas que ellas, o mínimo de su mismo estatus social. Es así que muchas familias acostumbraban a formar alianzas para que sus recién nacidos, desde pequeñitos, ya estuvieran prometidos en matrimonio. Número 1. Las madres de la antigüedad no pasaban tiempo con sus hijos.
Hace unos 199 años, se creía que las madres debían mantenerse alejadas de sus hijos, debido a que se creía que las mujeres tenían un cerebro mucho más pequeño. Esta creencia se hizo muy conocida en el mundo cuando varios médicos dijeron que el cerebro de las mujeres era mucho más pequeño que el de los hombres, por lo cual en varias familias, la educación de los niños era un derecho exclusivo de los padres y los maestros, ya que si convivían con sus madres, podían volverse tontos. Bueno, familia, como te darás cuenta, esas fueron diferentes costumbres en diferentes épocas y en diferentes culturas, pero son bastante extrañas. Hoy en día, en la mayoría de países, la educación de los hijos corre a cargo de los dos padres, pero sobre todo de la madre. Pero tal vez en un futuro las cosas cambien y en ese futuro las personas se sorprendan de lo que hacemos en este momento. ¿O tú qué opinas? Si te gustó este video, dale like y suscríbete a este canal, Tu Cosmópolis. Además, te invito a que conozcas mi canal de terror llamado Archivos Miedo, pero ten cuidado, es muy perturbador. Por el momento es todo, familia. Saludos inteligentes, muchas bendiciones y nos vemos en la próxima. Los quiero mucho. Bye.